Al Instituto Cervantes y, por supuesto, al Festival Eñe, en, en nombre del de, de Festival, a su director, por, por hacer posible esta, esta, esta pequeña babel, ¿no? eh, donde podremos ver si realmente hay dos palabras que se parezcan como dos gatas de agua o, o, o hay mayor dificultad. A mí hay una anécdota que me gusta mucho y que roza alguna de las palabras que ha dicho Jesús, que es la del de escritor húngaro Stephen Bissensey. Que cuenta que él estuvo, la nación me parece que en los años 30, 32, 33, y estuvo en Praga viviendo hasta, hasta la revolución. Entonces, con veintitantos años tuvo que salir. El húngaro es un idioma que solo se habla en Hungría, es un país pequeño, y llegó a Canadá. Y llegó a Canadá después de un viaje en barco, sabiendo solo 50 palabras de inglés. Él era un escritor en Hungría, bastante conocido y llegó con una depresión enorme y se subió al edificio más alto de la ciudad a la que a la que accedió y pensaba decir pues hasta aquí hemos llegado no yo no me voy a poder ganar aquí la vida con lo que me gusta ¿no? y de repente en esa azotea se acordó de Conrad y se acordó de Nabokov y dijo oye si ellos pudieron a lo mejor yo lo puedo intentar ¿no? y bajó otra vez por las escaleras empezó a hacer guiones para la radio aprendió el inglés y acabó escribiendo en un inglés tan precioso que, que se le comparaba precisamente con Nabokov y con, con grandes escritores de, de la Commonwealth, que siempre escribían en un inglés más rico en detalles. ¿no? Así que, bueno, en esta confusión de las lenguas, eh, las fronteras son algo muy parecido a una línea imaginaria, pesan mucho, pero con nuestros tres invitados vamos a ver si ese peso es real, virtual si se vence siempre o si solo a veces, si, si tenéis sensación de, de haber encontrado el sitio o no. Como, como estabais eh, adelantando, tenemos con nosotros a Dimas Pricisli, que se define como ucranario, porque viene de Ucrania y vive en Canarias. Y bueno, a, y a, no solo, eh, no solo. No solo, no, sí. <laughs> hay más, hay más elementos. Hay el muchos medio. más elementos. Pero siempre. la culpa no es mía, ¿eh? Que conste. Todo es más complejo. <laughs> Él ganó el Premio Primavera eh, de Novela en el año 21 con No hay gacelas en Finlandia, pero también ha escrito poesía y en otros géneros. Con nosotros también, aquí a mi izquierda, está Miguel Gane, es un sobre todo poeta, conocido como poeta, aunque no es exclusivamente poeta, que además ha llegado a la literatura, eh, pues a través de canales de redes sociales, donde ha ganado un público y ahora, pues evidentemente, con ese público ya es una base para su carrera literaria que, que ha despegado y que está en, en, en velocidad de crucero. Y en el centro, last but not least, Mónica Gustova, una enormemente conocida y grandiosa traductora del checo y del ruso. Gracias a su trabajo conocemos a grandes autores. Desde la Escuela de San a Bojumil Raval o a, en fin, eh, a todas las firmas de, de la literatura checa del siglo XX más, más conocidas que, que todos recordamos. Y además también es autora de, de ficción. Y bueno, pues eh, a mí me gustaría que hablen vuestras obras y que hablen vuestras lenguas. ¿no? Y me gustaría que empezarais cada uno contando. Eh, Cómo empezasteis a escribir en español, es decir, cómo llegasteis a España, pues, de alguna manera definisteis vuestra vocación literaria y decidisteis volcarlo en español. ¿Con qué dificultades, con qué facilidades? Me gustaría primero empezar desde esa primera aventura, ¿no? ¿Empiezas tú, si quieres, Mónica? Bueno, pues ladies first. Yes. Eh, buenas tardes. Estoy encantada de estar aquí. es mi segunda vez, creo, porque la primera vez hicimos aquí un recital de poesía rusa eh, de Akhmatova y Tritaeva. O sea que o sea que contenta de estar aquí otra vez. Pues, uh, y muchas gracias al Festival Eñe por, por invitarme. A ver, um, Para mí la verdad es que España fue como el segundo exilio. El primero fue Estados Unidos, porque mis padres en los años 70 se fueron cuando ya lo tenían claro que no podían vivir más en el país comunista que los maltrataba, entonces y mi padre estaba a punto de perder el trabajo y bueno miles de horrores que no quiero quitar el tiempo a mis colegas hablando de todo esto. pero como bueno, como muchísimas otras personas, mis padres también se exiliaron de, pues de la Checoslovaquia comunista, a los Estados Unidos, yendo a través de la India, con un viaje organizado, en unas uh, uh, circunstancias bastante um, de mucha aventura, yo diría, y mucho peligro. ¿no? Y uh, como bueno, la, ma la mayoría de los uh, emigrados de aquella época, de aquellos años. Y entonces, bueno, nos llevaron a Nueva York y de allí a otras ciudades de Estados Unidos. Um, y donde yo estudié en la universidad, porque yo tenía 16 años cuando mis padres uh, se exiliaron. Pues uh, la verdad es que mi primer exilio fue el americano y uh, me fui allí sin saber. Yo estaba especializada, bueno, especializada ¿no? porque era una niña, pero yo sabía el francés, pero ni una palabra de inglés. Y, pero bueno, en aquella edad lo aprendes todo bien. Y la verdad es que pues, uh, el inglés para mí es la segunda lengua. Y, uh, pero quería volver a Europa y entonces, uh, después de haber hecho mis estudios, me vine, me vine un día a Barcelona y la, la ciudad me conquistó totalmente y me enamoré de la ciudad, no de ningún hombre de, en aquel entonces. Y, uh, y francamente... Uh, Pensé que era una buena señal que fuera una, una, ciudad, una ciudad bilingüe. Pensé, bueno, yo tenía veintipocos años y entonces nada es difícil a aquella edad. Me parecía fantástico una ciudad bilingüe como mi ciudad de nacimiento. Eh, hacía años, pra la praga de, de los años de entreguerras entre el checo y el alemán. Y bueno, pues decidí aprender los dos idiomas. y um, tanto el catalán como el castellano porque pensaba que bueno no tenía ninguna patria onde ir, pues decidí que si mi hogar tenía que ser aquel, pues tenía que saber los idiomas que era como la base de todo, ¿no? Y la verdad es que me dio un muy buen resultado. Eh, empecé a trabajar un poco con los dos idiomas a la vez. Y, uh, y la verdad es que llegué a escribir en castellano a través de hacerme traductora, como antes ha, ha mencionado eh, Jesús, después de haber traducido textos, incluso poemas del poeta Seifert, que acababa de, de tener el premio Nobel, eh, pues al catalán y al castellano. Y entonces con esto me he quedado, me he quedado con estos cuatro idiomas, pero bueno, más que ya sabía de antes. Bueno, si quieres. Dimas. Bueno, pues decir lo mismo que Mónica, que un placer que nos acojáis aquí en el marco de, del Festival Eñe. Y, y bueno, yo es que, es que no sé, es que soy intruso por ambos lados, ¿no? O sea, intruso por el lado ucraniano o por el lado de Europa del Este, e intruso también por el lado español. Entonces, claro, uno no sabe dónde quedarse, ni, ni cómo definirse, ni cómo posicionarse, pero bueno, aquí estoy. Eh, el acento este no me lo he inventado, me lo han contagiado, <laughs> eh, pues todos, todas las personas, digamos, relevantes que han ido pasando por mi vida y he ido cogiendo de aquí, y de allí. Y a Ernesto le decía eh, que le pregunté una vez a mi madre, bueno, mi padre, como él ha dicho, mi padrastro era, era malagueño y fue una persona muy influyente. ¿no? En, en lo que yo creo que soy ahora y en la manera que tengo de comportarme y de entender la vida y de descodificar el mundo, porque quiero decir, seamos honestos, en Europa del Este, pese a las guerras, las mejoras, las peores y tal, pero bueno, hay algunos temas que, bueno, eh, se quedan un poquito más atrás, ¿no?, que, que en España o en este lado del continente. Y bueno, y él me ayudó, digamos, a aceptarme y a tomarme ciertas cosas con naturalidad. ¿Qué ocurre? Que la gente se va naturalmente, se van los familiares, se van las parejas y te olvidas. Te olvidas de cómo habla esa gente. Y le dije yo una vez a mi madre: Digo, mamá, digo, Manolo, ¿cómo hablaba Y me dijo mi madre en ruso, pero cabreadísima: Pues, ¿cómo? Aquí viene un taco en ruso. ¿Cómo va a hablar? Pues como tú, otro taco. Y, y claro, pues eso, esa es la marca ¿no? que nos dejan que nos dejan los demás y que pues queriendo sin querer absorbemos, ¿no? Esto es lo como lo hemos titulado, dejar la lengua madre como es para escribir. para escribir en español. Esto es. Yo es que no he dejado ninguna lengua madre, o sea conviven. Uh -huh. Pero sí es cierto que yo nunca he hablado en ruso porque no me dio tiempo. Es decir, cuando te dicen vamos a ver con siete años, vámonos de este país. Tampoco te lo dicen así. ¿no? te dicen vámonos como el que se va al pueblo de vacaciones a la playa y no te enteras y luego te ubican en un sitio nuevo y te tienes que integrar horrible palabra y, y claro uno tiene que tomar decisiones claro, y, y además yo tengo un hermano mellizo y nosotros hicimos como un, un no sé cómo llamarlo nos asociamos en defensa propia uh -huh. y dijimos aquí no vamos a hablar en ruso porque no hablamos en ucraniano en casa, sino, o, o no hablábamos, sino en ruso. Y, y entre mi hermano y yo empezamos a hablar español, y entonces, claro, con el elemento externo del padrastro, pues ya, claro, mi madre estaba histérica. Estos niños no van a aprender ruso con lo difícil que es, las declinaciones, no sé qué. Y, y yo estudié filología hispánica en la Universidad de Salamanca, y a la par digo, vamos a ver, esto no lo puedo perder. Porque no deja de ser una riqueza, y aquí tenemos una institución de la traducción del ruso. Y dije, esto me puede servir en algún momento. Y entonces fui aprendiendo un poco ¿no? el, el idioma o recuperándolo. Y, y, por ejemplo, mi primera aventura con el ruso ha sido una traducción muy reciente de Mijail Kuzmin, Canciones de Alejandría, que tuvo a bien. Con, con la pista, me puso sobre la pista Luis Antonio de Villena y, y Jesús Visor tuvo a bien publicarlo. Y bueno, no sé si ha salido mejor peor, pero bueno, era algo que era muy afín a mí, ¿no? esas canciones de Alejandría, de esa, ese, ese grupo un poco decadente ¿no? de San Petersburgo, eh, que no deja de ser como el primer registro entre comillas homoerótico, ¿no? De la literatura rusa y eso que es, aparece en el canon de, de Bloom era el único texto que no se había traducido al, al castellano y yo dije pero vamos a ver esto cómo puede ser no digo pues hay que ponerle remedio peor o mejor pero bueno con estas blancas manos y, y ese es el único contacto que yo tengo con mi lengua materna porque es que Además, el, el último poemario que he escrito, que lo he titulado Materlingua, precisamente por esta, esta, este, este, este rollo ¿no? que tengo yo mental y, y que la gente no se aclara. Pero tú, ¿de dónde eres? Pero yo, ¿a usted qué le importa? Eh, hable un poquito conmigo y ya veremos. Eh, entonces, claro, eh, no, pero ¿tú hablas ruso? No, mire usted, no hablo ruso. sí Lo chapurreo. Pero no hablo con la facilidad que hablo el castellano. De hecho, en casa ha habido esta convivencia, y tú quizás, Mónica, esto lo has experimentado también. Mis abuelos paternos, la abuela hablaba en ruso y el abuelo en ucraniano, y duraron 50 años, muy probablemente por eso, porque no acababan de entenderse. Yo en casa hablo, mi madre habla ruso y yo le contesto en español. Hombre, pues igual decimos una frase cuando ya estamos hartos el uno del otro, pues yo la digo en ruso y ella en español para facilitar la comunicación. Pero, eh, pero en fin, que ha convivido eso y eso para mí es una riqueza, es decir, se puede uno entender aunque no hable el, el mismo idioma. Vamos, no, no sé lo que, lo que opinarán ustedes al, al respecto, pero esa es la realidad. ¿eh? Y yo no he escrito en ruso ni he escrito en ucraniano. Ni creo que lo vaya a ser, es que no tengo los elementos suficientes, pese a tener conocimientos más o menos relativos de, de, de ambas lenguas. Pero el taco, el cabreo, el sueño, el impulso, eso todo me sale a mí en, en sí, sí. castellano. Eso no es suele decir, cierto. en el lenguaje en el que juras y, cu en y, que y en cuentas, que las cuentas ¿no? <laughs> en el que juras y maldices y haces las cuentas, sí, es tu, sí, es tu sí, lengua materna. ¿no? Sí, sí sin y... ser mi lengua madre, eso es. pero, eso, ya, ya, pero bueno, claro. eso es compatible. Es un caso muy singular, desde luego. Y escribes en castellano. Sí. Eh, bueno, el... bueno, buenas. ¿Tu Hola. Caso? Um, es que yo tengo una anécdota muy graciosa porque la primera palabra que yo aprendí en castellano fue Raúl González Blanco, que era jugador del Real Madrid. Entonces era mi único contacto. Entonces yo llegué aquí, pues peor que este señor que se quería suicidar. Entonces yo solo sabía el nombre de un futbolista, ¿no? Sí, sí. Y, y a partir de ahí todo fue ir para arriba, tampoco es difícil, ¿no? Entonces, el primer contacto que yo tuve con el castellano después fue a través de telenovelas de Rebelde. Yo era un fanático, en mi país había un montón Rebelde. Entonces, todos los rumanos sabemos chapurrear el español debido a Rebelde. Es curioso, la versión mexicana, ¿eh? O sea, promesa, promesa, promesísima. Y después vino Rubí, que era otro, otra gran y pasión de Gavilanes que ya me pilló aquí, pero me llegó a pillar allí y también la hubiese visto, ¿no? Uh -huh. Entonces yo empecé a, a escribir gracias a esta gente. Entonces eh, fue, bueno, ya, claro, yo... Cuando tú vas a Rumanía y hablas con, con mis, mis amigas, sobre todo, que eran las, las que veían todo esto, ellas sabían, uh, saben hablar un castellano como muy de México, ¿no? Entonces es muy gracioso porque dicen cosas como chaparrito, o no sé, o en fin, bueno, estas cosas, ¿no? Esto pasa en más países, ¿eh? yo he encontrado más casos. de Sí, sí, y, 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 y nada, y después, bueno, ya cuando cuando llegué aquí yo llegué con 10 años, entonces pues tenía que ponerme a estudiar. Mis padres me dijeron un poco lo mismo, vamos, y yo dije, vale. O sea, tampoco había mucha más historia, ¿no? Entonces por eso estoy como tú, estoy como entre dos mundos que no sé muy bien dónde me hallo. Me parece poco, también te digo, ojalá hubiese tenido más, o sea, me hubiese gustado ser de más. ¿Te puedo... Interrumpir. Decía Lispector aquello de la soledad de no pertenecer. Pues mire, con el permiso de ustedes, yo lo voy a contradecir. Es la libertad de no pertenecer, no es la soledad. Yo no me siento solo, yo me siento libre. Sí, sí. Porque entiendes de esto y de aquello y, y todo suma. O sea, si no, no hay por qué elegir. ¿Por qué íbamos a elegir? No sé. Perdón. Nada. Luego hablamos de esto. Me gustaría también <laughs> dar, añadir algo, pero yo creo que podría ser una buena pregunta, ¿verdad? Sí, sí. sí, entonces La pertenencia. Uh, uh, mis padres me contrataron a un profesor de, de castellano que era además amigo de la familia y venía a mi casa y, y me ayudaba con los deberes y bueno, todo lo que tenía que ver con, con, bueno, con el instituto y, y, y la vida social. ¿no? Y fue a través de, de Rafael que yo aprendí el castellano. Entonces eh, él escribía, uh, pero era muy amateur, entonces escribía solo para su mujer y, y poquito más, ¿no? poesía. Y, y me acuerdo yo hablaba la primera palabra bella que yo después de Raúl González Blanco que yo aprendí en castellano fue el rocío no yo no sabía lo que era el rocío de la por las mañanas, ¿no? Que en Rumanía no existe eso. Y me acuerdo que estuvimos un día entero, pues, estaba una hora, una hora y media de mi casa, hablando sobre el rocío, porque yo no entendía lo que me quería decir ese señor con el rocío de las mañanas, Claro que yo no tenía ni idea, ¿no? Y entonces, pues, al final lo terminé entendiendo, ¿no? Y yo creo que después de después de eso fue cuando cuando yo empecé a escribir, uh, pues sí, a través de Raúl González Blanco y de Rocío. Uh -huh. Es un camino <laughs> a leche, muy, singular y, muy singular y, y <laughs> Y muy original, muy original, además muy blanco. Mónica, decías que querías intervenir en este punto. Eh, ah, esto de la pertenencia, ¿no? Sí. Que decíamos. Sí, pues uh, es verdad, el poeta Brodsky, eh, Joseph Brodsky, decía que eh, cuando le preguntaban dónde estaba arraigado, entonces él decía que. No era un árbol para tener raíces. ¿no? Y uh, yo también me siento así, la verdad, porque eso de las raíces es algo. Eh, eh, no sé, yo me siento que puedo estar enraizada pues, en algún libro que me está gustando mucho, en la compañía de mis amigos, en algún café donde me gusta ir, una, una ciudad, ¿no? Pero, pero realmente esto de. Eh, los países, por ejemplo, y sus culturas, es algo eh, un poco difícil, ¿no? Porque por ejemplo, bueno, muchas veces y muchas gracias, eh los españoles me dicen, "Bueno, tú ya eres española." Pero claro, yo no me siento española. Eso sobre todo yo vine aquí cuando ya tenía 20 pico de años y esto también marca mucho, que Cuando ya no eres niño, y claro, mi, mis padres y otras personas que se fueron de muy mayores ya, que tenían más de 40 años, bueno, no muy mayores, pero, pero mayores, eh, pues nunca llegaron a, a sentirse pues, del país donde vivían, ¿no? Pues yo creo que, yo creo que es esto: que, mm, por ejemplo, no, yo cuando voy al, a mi país de origen, eh, no. No me A través del idioma sí que me siento de allí, pero es a través del idioma, uh -huh. porque incluso el idioma, mientras tanto, ha cambiado mucho, ha cambiado tanto que hay cosas que no reconozco, hay cosas que me chirrían y, uh, y, y pienso, pero bueno, ¿cómo han podido adoptar esto? ¿No? Pero luego, luego me calmo y me digo, calma, calma, que tú eres la intrusa y ellos son los que viven aquí y ponen las reglas, ¿no? Eh, pero es esto que te sientes como un poco extranjero en todas partes. Y yo creo que realmente la frase que mejor eh, describe esta sensación es la insoportable levedad del ser, uh -huh. que es realmente lo que yo, yo siento esto y muchas personas como yo sienten que, bueno, que están como por encima de distintos ambientes, utilizan los idiomas que toca. Eh, son idiomas que pueden llegar a querer y, y todo, pero, eh, pero bueno, pero están flotando por, por los aires. Bueno, no sé cómo lo habéis ya, vivido. Ya, ya que hablamos de, de Kundera y de, de, sí. de obras. Eh, sí. eh, retomaría un poco la idea que, que hablabas Ernesto. Eh, no hay raíces ni siquiera en la tradición. Eh, os sentís eh, parte de una tradición doble una tradición cosmopolita o, o, o binacional o de las lenguas o sencillamente la literatura sucede cuando un autor os llega hondo y da igual en qué lengua sea. Pues, perdón, no quiero ser siempre yo quien hable, pero voy a decir una cosa muy breve. Me di cuenta cuando vivía en Estados Unidos de mi verdadera identidad. Y viviendo allí me di cuenta que yo era europea. O sea que ahora lo tengo muy claro, yo soy europea, y, pero viviendo en Europa también me doy cuenta que tengo como mucha atracción con Nueva York, con distintas ciudades americanas. O sea que soy occidental, occidental pero sobre todo europea, me siento como muy... Y cuando, cuando estás escribiendo, ¿no existe un vínculo, digamos, eh, que se imponga? Hacia una tradición literaria, sea la checa, sí, sea eso, la. Sí, yo creo que... A eso, eso me refería. Yo diría. Eh, ¿Se me oye? Sí. Eh, yo diría que mi tradición es realmente la centroeuropea. Uh -huh. Porque además, eh, cuando hablo con, con escritores de, de la tradición centroeuropea, como pueden ser, no sé, polacos, austríacos, eh, rumanos que tengo, tengo mm, un buen amigo que es uh, Norman Manea uh -huh. y cuando hablamos juntos pues realmente mm, hablamos el mismo, mismo lenguaje ¿no? o sea que yo realmente mm, cuando hablo con estos con los escritores de esta tradición me encuentro entre ellos totalmente en casa uh -huh. ¿Y ¿Cuál es tu caso, Manuel? Eh... La pregunta era, perdón. Si sí, cuando estás escribiendo sí. te sientes parte de, o más parte de una sí. tradición o tienes más curiosidad por conocer la tradición no. literaria en Rumanía o, Hombre, o en Centro-Europa. O... Vale, vale. Sí, sí, o sea, curiosidad sí, me, sí tengo naturalmente, pero por conocer un montón de cosas porque es lo que me ayuda a mí a estar, estar en movimiento. ¿no? Eh, pero sí que es cierto que cuando escribo sobre todo poesía, ahora, últimamente en estos cinco o seis meses, me siento cerca de la tradición rumana es curioso me ha pasado hasta ahora no hasta ahora ha sido completamente al revés y cuando escribo novela también me siento cerca de la tradición rumana pero naturalmente tengo que escribir en castellano para vender más libros claro. entonces pues, eh, y ahora me pasa una cosa muy curiosa porque he estado escribiendo un libro de poesía del de, poesía, no, de, de um, un libro infantil una novela infantil y um, y sí que es cierto que he cogido elementos de, de mi cultura porque yo, yo estoy muy cada vez más estoy más uh, arraigado y vuelvo más a mi tierra con mi gente y, y a mi país y cada vez reconozco más el ser humano ya no solo en, en, allí en Rumanía, sino el ser humano en España, ¿no? Que ha habido mucho complejo, ¿no? Con, con todo este tema eso, con, con mi gente, porque, porque nos han visto todo el rato, pues, muy mal, como, como bueno, en fin, pues, ya sabéis las noticias, ¿no? Eh, entonces, cada vez me gusta, me gusta un poco más uh, reconocer esta identidad mía y cada vez la uso más para, para escribir estos 10 años que yo pasé allí, pero después también uh, he ido creciendo y, y, y he ido volviendo, como te decía, o sea, que yo al año, a lo mejor, paso dos Meses en, en Rumanía, siempre en mi pueblo, siempre muy cerca de, de la tierra, de la, de la zona genuina, ¿no? que a mí es lo que, más, lo que más me gusta. Las ciudades no, no, no me interesa nada porque para eso tengo, tengo Madrid. Y en cuanto a, a la cultura de aquí, bueno, uso elementos... Eh, que, que son propios de, de mi edad, ¿no? Tengo 30 años, entonces pues llevo escribiendo, publicando desde los 22, entonces a lo largo de estos 10 años, por así decirlo, los últimos elementos de, propios de, de, de la edad, no lo sé, pues eh, barrios o sitios donde salgo con mis amigos o, o cosas que hacemos, pues las cañas, ¿no? que en Rumanía no hay tradición de cañas, es lo peor de Rumanía eso, que no hay tradición de cañas. ¿no? Eh, entonces, pues este tipo, de, este tipo de cosas que son muy de, muy de, muy de, muy de aquí, las también las empleo, bueno, para de alguna manera hablar un lenguaje común con, con, con los lectores, sobre todo en poesía. ¿eh? Uh -huh. ¿Y cuál es tu caso en este sentido de las uh -huh. tradiciones literarias? ¿Qué te llama más? Qué, ¿Qué te causa más curiosidad? A ver, me llama la atención esto de mm, la raigambre uh -huh. y el desarraigo. O sea, a mí que me gusta la etimología y esto es una obviedad, pero mm, que a veces las palabras dicen cosas y mm, ¿por qué no reflexionar sobre ellas? ¿Qué es eso del desarraigo? Vamos a ver. Y toda una literatura del desarraigado. Que, 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 ¿no? Sí, sí, y que está muy bien, y es sí, perfecto, ¿no? Pero yo no, yo eso de no, no, desarraigado la patria, pero vamos a ver, mire usted, Joaquín Sabina en esta casa dijo una cosa que no tenía mayor patria que el español, ¿no? O el castellano. Eh, yo, yo estoy de acuerdo con eso, es decir, y, y me gusta ser como una especie como de, no sé, ente planta, no sé, sin raíz. Y uno puede mmm, crecer y, y fructificar y, y estar plenamente desarraigado. Entonces yo no tengo esta noción de, de, de patria, de bandera, de mire usted, y Ucrania, y qué siente y qué opina. Es que yo por casualidad nací allí, podría haber nacido en Guinea Ecuatorial, eh, pero no entiendo esta cosa de, del patriotismo. ¿no? Uh -huh. O sea, mi patria es... Lo que yo cultivo y lo que cultivo es un idioma. Podrían ser varios, lamentablemente no lo es. No sé, la culpa es de mi madre, como todo. <laughs> Haberme metido en, en colegios privados. Pero, eh, pero me gusta esta idea y, y yo me siento totalmente alejado de. No alejado, eh. O sea, yo soy un espectador, un lector y un gran admirador de la. De, de, la cultura eslava, sí. pero no creo que yo pertenezca a ella. Uh -huh. Yo miro al otro lado del charco y me gusta mucho más, no sé, el neobarroso del cono sur, no, Néstor Perlongher o Vigilio Pi Piñera o o qué sé yo, los, lat los autores latinoamericanos. ¿no? Y esto quizás en parte se deba a, a que me crié en esto que con mucho acierto, no sé si fue en este último capítulo de un país para leerlo, no sé si fue Celia o Elsa López, que dijeron eso de un lugar tricontinental, es decir, un lugar de cruce de culturas y de cruce de lenguas y de cruce de, de un montón de cosas, ¿no? que es lo que es la Macaronesia y en concreto las, sí, canarias, las canarias, ¿no? canarias, desde Colón hasta la actual. Y de eso yo me he nutrido mucho, ¿no? Uh -huh. y, y entiendo como patria única y exclusiva, y además con muchísimo orgullo, esto del, del español, ¿no? Y el además me, de me mancha, apetece decirlo aquí. El territorio <laughs> de La Mancha del que hablaba Carlos Fuentes, sí, ¿no? Que es sí, muy, sí, sí. muy celebrada esa, esa nomenclatura, esa, esa manera de denominarlo. Y hablemos un poco de qué es lo difícil. Eh, cuando escribís en castellano... Tenéis alguna inseguridad todavía? Eh, os, os, os traiciona un poco a veces el, el, ese sentimiento un poco de, de no encajo del todo, de, 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 de soy un poco de fuera de, de este hueco que tengo, ¿no? eh, Os cuesta de alguna manera o, o os bloquea de alguna manera y necesitáis a veces una corroboración de, del trabajo literario. En, en mi caso, uh, no, no para nada, porque yo empecé escribiendo en castellano, entonces todo ha sido una construcción. Ahora, ahora te decía que hago esta vuelta atrás para ver un poco pues, eh, otros elementos y, y mezclarlos. Pero no, no, no tengo ningún tipo, de, ningún tipo de, de. de problema en este sentido. Lo que sí que me cuesta mucho, y, y te lo conté antes, es uh, escribir sobre cosas técnicas. Pues, por ejemplo, cuando uso elementos de la Iglesia Ortodoxa para. Eh, eh, algún poema o, o cuando uso pues hablo sobre algunas algunas plantas en concreto sé el nombre en rumano pero en castellano no lo sé entonces me voy a Google y lo, y lo lo traduzco naturalmente entonces pues sale un churro de traducción entonces pues me pongo allá a hacer el trabajo serio no que es investigar un poco más para ver cómo se dice realmente esta esta, esta palabra en, en, en castellano ¿no? y, y es mi única digamos mi única dificultad y me la he cruzado sobre todo a la hora de escribir de escribir la, las las novelas que he escrito. Eh, y, y sí que es cierto que después, hombre, pues eh, uno descubre palabras muy bonitas también en su propio idioma, ¿no? Porque, pues, o, o, o aprende a decirlas de, de otra manera, ¿no? Y les, da, y les da más sentido. Pero por lo demás, no. ¿Y ¿En tu caso, Mónica? Pues um, la verdad es que depende un poco del libro que estoy escribiendo, porque. Um, hay libros, sobre todo yo desde hace muchos años escribo mmm, eh, artículos para el país, ¿no? o sea que artículos de opinión o también para Babelia y bueno, de distinta índole, pero, pero claro, son artículos en que tengo que utilizar, yo no sé, eh, pero una parte de mi cerebro que allí donde se utiliza... La que se utiliza para el ensayo, para, para el pensamiento racional. ¿no? Entonces, cuando tengo que escribir un ensayo, un poco como a los, a los perros de Pavlov, me sale el castellano directamente, ¿no? como por un impulso. En cambio, cuando tengo que escribir una novela, y sobre todo si la novela está ambientada en Praga, por ejemplo, pues, uh, qué bueno que varias de mis novelas están ambientadas allí, eh, entonces me sale el checo como primera lengua. Y entonces, después del checo, hago la... no una traducción, sino una versión en castellano. ¿no? También en, en catalán, ya os he dicho que también trabajo con, con este idioma. Y, um, claro entonces estoy muy contenta de poder hacer mi propia versión que no sea una traducción porque después de haber traducido como 50 libros eh, que tienes que realmente eh, ser como muy muy preciso eh, en la traducción de otro autor en tu propio caso no tienes que ser nada preciso puedes hacer lo que te da la gana no es una libertad fantástica esto no. Y, um, y entonces a esta, estas inseguridades que tú dices sí sí yo las tengo todo el rato y creo que es algo bueno yo creo que esto eh, nos hace ser mejores escribir mejor eh, y bueno por ejemplo pues eh, en el caso de las de, de las preposiciones por ejemplo pues muchas veces los correctores me dicen Mira, aquí si la pones así, pues quiere decir esto o esto otro. Yo digo, sí, pero es que no sé exactamente qué quiero decir. O bueno, qué buena idea, pues um, así querer decir otra cosa. Y juego con el idioma. Me gusta bastante jugar con el idioma. Um, al saber como distintos idiomas, uh, muchas veces te, te... porque yo hablo seis idiomas bien, ¿no? Entonces... Um, es, te sientes que no sabes ninguno bien, <laughs> que, que todos lo sabes un poco, pero ninguno bien. O sea que mi, mi actitud es realmente jugar con este, con el otro. Eh, algunas no lo hago con todo el mundo, pero con personas que son como bilingües, trilingües, pues me gusta jugar de tal manera que les digo una palabra en inglés, luego dos en castellano, una en italiano y así no. Y en lo que escribo, pues a veces también lo hago de, de esta manera, jugar. No sé, es, me parece que escribiendo también jugamos un poco, más si es ficción o poesía, seguramente, eh, más que si es ensayo. Pero bueno, en el ensayo cada vez me gusta conseguirlo también. ¿No es más difícil en, no es más difícil en poesía? Por la. Eh, singularidad lingüística de, del género. Yo diría que la, la, en la poesía debe ser como fácil, ¿no?, también jugar. Pero, que dicen Tú los poetas? ¿Cómo, cómo lo ves? A ver, es que en mi caso es complicado, en mi sí, caso sí. es al contrario. En mi caso tengo que demostrarle a los editores, porque tengo una filología hispánica y un máster de no sé qué y no sé cuánto, porque me discuten cosas, vamos a ver. El último caso de, de la novela que está a punto de salir. En un entorno familiar se usa un término para denominar los utensilios de cocina, en un entorno de amigos míos, sevillanos, que considero que son garipullos, garipullos. Entonces yo pongo esto y el editor, el editor me dice, pero esto, esto te lo has inventado, pues que también estaría bien, pero es que no me lo he inventado. Eh, o sea, esto se usa y es una especie, pues bueno, llámalo como quieras, o desde de palabra dialectal o idiodialectal. Eh, pero es que además tiene una razón de ser, si buscas en el diccionario hay una cosa que es garapullo, que es la banderilla, la banderilla de la Que entonces bueno, pues una evolución popular o como, como sea. Yo esto lo tengo que demostrar con papeles, como si fuese un juicio. No, no porque es que tú eres extranjero que vas a ver tú, ¿sabes? Entonces, es, es, esto, esto es complicado. Entonces, bueno, me tengo que batir el cobre a cada cosa que pongo. Pero esto por qué lo ha puesto usted? Pues, pues me, oye, puedo tener un deslije eh, como cualquiera, pero esta, esta libertad, y además, en fin, a mí me encanta, por motivos biográficos y otros que no lo son, el, el andaluz, ¿no? la libertad de poder generar una especie como de jerga. ¿no? Mañana se le hace aquí, en el Instituto Cervantes, un homenaje a Eduardo Mendicuti, ¿no? eh, y esto es una de las cosas que Mendicuti nos ha enseñado, a ¿no? los que le admiramos y le hemos, digamos, eh, ¿Por qué engañarnos? Le hemos plagiado, ¿no? Ir a los bares y escuchar, ir a la taberna y escuchar, y, y escuchar cómo habla la gente, cómo habla la abuela, cómo se deforma el vocablo, cómo se trabaja... Eso, eso también es una, una riqueza, pero claro, cuando llega a la mesa del editor, pues salta lo, lo, lo prescriptivo, ¿no? Y yo prefiero trabajar en, en lo descriptivo, ¿no? A fin de cuentas, esos son los diccionarios de autoridades, ¿no? Cuando uno es alguien, da igual como lo pongas, pero por ser alguien. Basta que lo pongas tú para que sea aceptado. ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, eso también es una riqueza que se pierde. ¿no? Y yo como intruso, por lo que sea, pues muchas veces no se me da eh, la libertad a la hora de hacerlo. Pero retomándolo con lo que tú decías de la poesía, la poesía yo creo que debe admitir todo, por favor, si hay un texto. Eh, lo de Agustín Fernández Mayo de, de poesía que ya eh, parece algo moderno, pero es un clásico, ¿no? O se hace 23 años que publicó eso. La poesía nos permite eso, nos permite todo. Y todo es válido, y todo es interpretable o no. O sea, se puede entender o no. Y, y la poesía admite también otros registros, otros idiomas, otros vocablos, otras raíces, combinaciones de palabras, por ejemplo, que ocurrirán en tu casa, en la mía y en la tuya. Eh, de, de mezclar palabras, bueno, esto somos pocos, lo voy a contar. Mi madre, <laughs> o sea, no existe en ruso una palabra tal como mariconeo. Entonces mi madre la declina en ruso y dice mariconstvo. Entonces se queda a gusto, porque claro, como ella no tiene la raíz, pero sí tiene la terminación. Entonces, pues emplea eso, y eso es divertidísimo, ¿no? y sí. es humorístico. Que yo se lo puedo contar a Mónica, y ella me entenderá, pero claro, no te lo puedo contar a ti porque te vas a quedar pues igual que estabas, ¿no? Pero, <laughs> pero a también hay, hay, idea, hay ¿no? un registro humorístico en esto de mezclar idiomas, mezclar sí, sí. registros, mezclar raíces. Es una maravilla eso, ¿no? Y eso enriquece. Bueno, además es privilegio de los escritores, de que tengo que inventar una palabra, caramba, ¿no? ¿No? Bueno, gitanja, por si la, no, la, los nos quedaríamos. A estas alturas de la mesa, yo veo el titular de Alejarse de la Lengua Madre para escribir en español y me quedaría solo casi con el final, ¿no? lo de para escribir en español. Porque no veo, digamos, un, no ya decir un trauma ni ni siquiera una cicatriz, realmente veo poca, eh, poca intención de, o poca experiencia de un alejamiento, de un eh, sino más bien el, el hecho de que os habéis acomodado a, a la circunstancia de escribir en español con una naturalidad pasmosa y con una, con una riqueza que os aporta probablemente el, el esfuerzo del origen, eh, pero que no, no lleva asociado probablemente esa, ese síntoma de alejamiento. ¿no? Y me gustaría daros un poco la vuelta ahora. Eh, tú antes has comentado que has traducido algún poema al ruso. Eh, ¿Tenéis la tentación de traduciros a los otros idiomas? En tu caso, Mónica, yo no sé si tú te traduces tus propias novelas eh, o decías antes que haces versión, pero algunas sí, ¿no? Las has vertido tú en el catalán. Sí, la verdad es que sí que lo hago y um, versión o traducción es parecido, la verdad, ¿eh? porque bueno, haces la versión, es una traducción con mucha más libertad, pero es algo que, claro, siendo traductora de oficio, pues uh, no me gustaría dejarlo en manos de otra persona. Os voy a dar un ejemplo. Eh, hace unos tres años me tradujeron al checo una novela que escribí, no, un libro que escribí en castellano, que es como mm, narrativo, pero yo diría que es como de periodismo narrativo. Y el libro se llama Vestidas para un baile en la nieve. Y es un libro de entrevistas de eh, nueve mujeres que estuvieron en el Gulag. Maravilloso. Gracias. Y um, entonces uh, lo tradujeron del castellano al checo. Y uh, luego me lo mandaron la traducción para verla qué tal. Yo no me reconocí en aquello no me reconocí para nada. era como yo empecé. pues a tachar, cambiar palabras, cambiar frases. y al final dije, no no puede ser. es que tendría que como reescribirlo totalmente. y no 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 puedo hacer esto. y que dirá la traductora. y uh, pues uh, pensé que lo digan los era como muy buena editorial y tal. Pensé, ¿qué lo digan los, los editores? Yo lo dejo en manos del, del editor. Allí pone traducción del, del castellano de tal persona y ya está, no es mi problema. Yo soy la autora, pero no soy la traductora. Y entonces, bueno, al final lo hice así: la gente, todo le parecía normal. Pero, <laughs> pero últimamente tú no veías, no te reconocías yo no me reconocía y por eso siempre cuando hago la porque yo nunca he sido traductora al checo, sino siempre al castellano y al catalán y entonces uh, uh, y de aquí también un poco me, um, me hice um, a través, como antes he dicho, que, que a través de la, de la traducción me fui a la, eh, a la escritura porque, eh, porque después de traducir tanto Bohumil Hrabal, eh, uno de los, de los eh, autores checos que más traduje, además escribí su biografía, una larga biografía eh, que se llama eh, eh, Bueno, no me acuerdo cómo se llama ahora. Eh, y entonces eh, después de esto cuando uno empieza a escribir ya su sangre está como envenenada con un dulce veneno de la escritura ya no puedes dejar de escribir entonces de allí de escribir la biografía empecé a escribir biografías noveladas de distintos autores de distintas autoras porque yo siempre escribo sobre lo que conozco entonces escribo sobre mujeres y uh, porque yo soy mujer y, y entonces, um, claro, eh, y escribo sobre, muchas veces sobre el exilio, sobre gente mm, que vivió el exilio in, interno o el, ex, el exilio externo. ¿no? Y entonces, uh, claro, um, he estudiado como distintos casos de, de exilio y uh, mm, por lo que tú has dicho, mm, que todos los tres realmente estamos como felices en nuestro papel de, de exiliados contentos que, que, bueno, que, que aprenden de, de, de otras culturas y todo esto. Claro, pero no todo el mundo realmente ha sido pero así. No, Hay muchísimos exiliados, por ejemplo, si, si leéis el famoso ensayo de Edward Said eh, sobre exilio, pues eh, allí eh, es un exilio básicamente de, de escritores eh, árabes pero no solo ellos, también otros. Y bueno, hay muchos, y yo puedo decir que también hubo muchos eh, checos que no estaban muy contentos en el exilio, que estaban como muy, muy tristes. ¿no? Creo, pero que me... Mer... Creo que es Mercedes Monmani la que dice que el exilio, después de ver toda la literatura europea sobre todo, pero no solo europea, sí. el exilio es casi como un país eh, no declarado, ¿no? Eso, o sí. un género literario entero. Que sí. no tiene nombre como tal. ¿no? Sí, yo estoy, estoy de acuerdo con esto porque luego cuando estuvimos hablando, una de las preguntas que nos has hecho sobre nuestra tradición literaria y cuando oí cuando, cuando lo que decíais, entonces me di cuenta que en el fondo, sí, la literatura, la literatura centroeuropea, pero realmente lo mío. Son aquellos escritores que escriben sobre el exilio, sobre su propia... Eh, es una tradición, es que se ha creado una tradición del, del, del exilio y yo me siento como muy, muy dentro de, de esta tradición. ¿Vosotros habéis tenido esas tentaciones de traduciros, de, de aprovechar un poco esa condición de conocimiento? Ah, yo en mi caso... Eh, o sea, no, no voy a permitir que nadie traduzca al, al rumano mis poemas si no, si no lo hago yo. O sea, eso lo tengo muy claro. Porque he leído muchas traducciones y casi todas me han parecido malas. Entonces, yo sé lo que quiero decir, sé cómo quiero decirlo. Yo tengo la tradición vivida aquí, la cultura vivida aquí. Y yo escribo sobre las cosas de aquí, no sobre las cosas de allí. ¿no? Entonces, aunque la poesía hable del idioma universal, pero, pero uh, también muchas veces es concreta, en mi caso al menos. Entonces yo no voy, a, no voy a permitir eso, eso desde luego lo tengo clarísimo, todavía no tengo nada traducido allí. Um, pero, eh, sin embargo, sí que he hecho yo eh, eh, contactos con, con, el, con mi idioma. Por este verano uh, me atreví a escribir un poema en rumano y se convirtieron en dos, se convirtieron en tres. Y entonces, pues nada, los, los escribí en, en rumano y luego los, los traduje al, al castellano. Y bueno, fue una buena experiencia, interesante, curiosa, diferente. Eh, que seguramente vuelva, vuelva a repetir, pero, pero no quiero forzar ningún momento. Entonces, eh, el momento en el que salga, pues yo la voy a, la voy a disfrutar y, y ya está, porque me pareció como escribir desde, otra, desde otro lugar. Eh, diferente al, al, al castellano desde otro conocimiento desde otra voz no el rumano es un idioma mucho más fuerte con palabras mucho más duras con palabras que, que bueno que yo digo que siempre el rumano que el rumano es como un idioma que golpea y el castellano acaricia no entonces pues eh, escribir desde ese lado también fue, fue muy interesante me gustaría yo creo que estamos un poco ya bordeando el tiempo me gustaría saber qué estáis escribiendo ahora que algo de lo más eh, reciente que estéis... Eh, que tengáis en la cabeza eh, las preocupaciones, los temas, las percepciones que tenéis. ¿no? Sí, Puedo hacer una aportación a sí, esto sí, claro. de la traducción. Yo, por favor, el día que yo me traduzca, por favor, que, que alguien me lo impida. ¿eh? O sea, eh, no, porque es que hay como, hay como una especie como de puritanismo en esto de la traducción, no tiene que reflejar exactamente lo que yo pretendía. Pues no, señores, vamos a ver, esto es, es como otro género. ¿Entiendes? Entonces, claro, entra en un traductor. No, no, no es lo mismo, por ejemplo, Jean Margarita, esto no, que es lo que tú has dicho perfectamente de las versiones de los poemas. Y él escribía un poema en castellano y hacía una versión del mismo poema. Y eso me encanta, porque eso refleja una clarividencia sobre lo que es la traducción, que es realmente envidiable. Bueno, Pero cuando entra otro elemento externo que es el traductor. O sea, te aplaudo porque eso hay que respetarlo, ¿no? Porque de alguna manera es un trabajo ajeno y aunque tú como autora no autor no te reconozcas allí, también está bien, ¿no? Y ofrece como otros puntos de vista, ¿no? de, de tu propia obra. Entonces, yo jamás me atrevería a traducirme porque sería como empezar de nuevo sobre una cosa que ya está manida. No. Pero fíjate que hay, hay tradiciones de traducir poesía. Haciendo un ejercicio similar, siendo el elemento extraño. Yo recuerdo que Valente defendía sus traducciones como versiones también, hacer el poema suyo y luego hacer una versión de ese aparato literario volcado a otra, a otra lengua, ¿no? O sea, que... A mí me resultaría como imposible casi, ¿no? Eh, escribir como escribo yo, que uso jerga mmm, española, eh, el lenguaje coloquial, cómo traduzco yo eso al ruso, me resulta muy complicado. ¿Qué es lo que tú decías? A veces vuelve. Que yo nunca he vuelto, pero mi madre sí ha vuelto. Dice, oye, estas palabras que dicen no entiendo nada. ¿no? Y, y en español, sin embargo, sí las manejas, ¿no? pero no sabes cómo, cómo volcarlas. Pero bueno, esto daría para horas y horas de conversación. Me gustaría también añadir un poquito algo sobre la traducción. que Yo he, tra eh, yo he trabajado con autores como, directamente, ¿no? como Bohumil Rabal, por ejemplo, y Milan Kundera. ¿no? O sea, que eh, como traductora. Porque a Kundera traduje la mayoría de sus obras al catalán y um, de Jarabal a los dos idiomas, tanto el castellano como el catalán. Y entonces uh, uh, tenían, tenían una actitud hacia mí como traductora, hacia la traducción de sus obras, uh, completamente distinta. Jarabal ¿no? uh, me decía: Bueno, haz lo que tengas que hacer. Ten en cuenta que no puedes traducir mis obras literalmente porque no se puede, porque sería fatal. Eh, y entonces yo um, confío en ti que harás lo mejor. Bueno, la confianza realmente es lo que mejor funciona porque te lo tomas muy en serio. En cambio Kundera estaba como muy desconfiado y era como que a ver si cada palabra se era como traducir poesía de, de quiero decir filosofía de Heidegger o algo así, ¿no? O sea que realmente él buscaba cada palabra, cada palabra, pero bueno quedó contento. Y, y me decía, incluso me dio sus versiones del francés, uh, que, que, le, que las juzgara y que le dijera qué palabras cambiaría y cosas así. ¿no? O sea que realmente distintos autores pueden tener unas actitudes absolutamente distintas. ¿no? Y, y por eso yo la verdad es que también prefiero, prefiero ser confiada y sobre todo decir a, a mis traductores, eh, tómate toda la libertad, pero por favor, tómate mucha libertad, pero no se la toman. Es, el problema es que no se toman esta libertad, que, que, que están como demasiado, como bueno, como si alguien los, les pusiera, pues, no sé, una. Un corset, un corset. Sí, sí, sí. Quizá sí. traducir es un equilibrio siempre entre ese afán de libertad y el afán de, sí. de, de ser exacto ¿no? y sí. de, de responder. Yo querría preguntarte una cosa, eh, como lector de, de tus traducciones de Arrabal y, y de esa biografía, siempre he pensado, a lo mejor estoy equivocado, que el hecho de decidir escribir la biografía de un autor al que has traducido tanto uh -huh. es como un acto un poco como de amor, es decir, vamos a intentar sí. comprender hasta el final sí. cómo fue posible esta literatura. De sí. dónde... No sé si hay algo así en el momento en que decides hacer esa biografía sí. del autor que, que ya había muerto cuando lo, habías, cuando lo hiciste, ¿no? En no, esas circunstancias. No, estaba vivo, ¿Estaba todavía. Sí, sí, sí. Además es que... Era como durante años yo iba a su taberna a escucharle, a ver cómo era, a verle y cómo, qué clase de persona era y todo esto, ¿no? Y todavía le estaba a tiempo de eh, ojear mi, mi biografía y, uh, y ver cómo, cómo era y, y ver la primera. Uh, los primeros libros que, que salieron y entonces estaba muy contento sí, contento por bueno, ver que alguien escribió su, su biografía, pero eh, sí, yo lo, la escribí, era como un acto de, de, de muchísimo respeto y amor y era una biografía escrita desde dentro, desde, como desde dentro de su personaje, que a través de la traducción yo llegué a conocer muy a fondo y entonces eh, luego pues escribí novelas inventadas y otras novelas sobre personajes que realmente existieron y, um, y entonces en, mi, en, las, en estas novelas sobre personas que existieron mi uh, método era el mismo, como llegar adentro del personaje eh, intentar saber um, cómo, cómo es el personaje y cómo era, ¿no? Entonces, aquí también voy a contestar tu pregunta sobre lo que estamos haciendo, porque ahora viene a cuento. Eh, estoy escribiendo sobre, ya acabando una novela sobre Milena Jesenska, la, la misma Milena a quien Kafka le, le, le dirigió sus cartas a Milena. Y, uh, y entonces no es solo sobre ella y, y Kafka, sino sobre ella como personaje. Y, um, y, y bueno, también está hecho por este método de entrar muy dentro de ella e intentar reproducir el personaje como debía de ser. Has dicho que estabas escribiendo algunos poemas en rumano, pero ¿estás ahora con algún libro sí. aparte? Eh, bueno, es que yo acabo de publicar uh -huh. hace una semana, entonces publicamos un poemario, si tú la puedes hacerme lo que quieras, inspirado en Marina Abramovich en la obra, uh -huh. y um, ahora estoy terminando las valeradas de una novela infantil, entonces pues, pues, pues nada, uh, ya la termino estas semanas, tengo que revisar y luego me voy a poner con una, con una novela, a ver... A ver, ¿qué tal? ¿Tendrá que raíz en Rumanía, naturalmente? ¿O alguna cosa rumana tiene que tener ahí? Porque si no, no existe para mí. Entonces, bien. si además mi editora me lo, me lo exige, somos muy amigos. Uh -huh. Y me dice que nunca me va a publicar un libro si no hago referencia a Rumanía. Entonces, <laughs> yo le digo que estoy totalmente de acuerdo. Y, y nada más. ¿Y tú, Dimas, con qué estás ahora? Pues ahora estoy por enfrentarme a una novela que va a salir el 31 premiada con el Ateneo Joven de Sevilla. Sí. Y, y claro, esto, mmm, me entenderéis perfectamente, es defender una cosa que se ha escrito hace algún tiempo. Y no sé si os pasará a vosotros, pero a mí me pasa que dice, bueno, esto lo reescribiría y esto no me gusta y esto, esto, esto no me reconozco aquí. Tal. Y, y a, a, a un amigo le prometí... Pero le vamos, ante notario, que nunca escribiría nada que tuviese que ver ni siquiera vagamente con algo autobiográfico e incumplido la promesa, <laughs> no sé por qué, pero con todo esto de, de la guerra y del COVID y de estar en casa y tal, bueno, pues uno empieza a darle vueltas a la cabeza y como que necesita explicarse, ¿no? De alguna manera, aunque sea en clave, ¿no? Porque es en clave y no es una autobiografía sino una novela, ¿no? De la que, tú, en fin, a la que tú le echas ahí elementos más o menos de, de tu familia, pero, pero bueno, en, en esas estamos y a ver, a ver qué tal. Muy bien, pues seguramente muy bien, porque desde luego yo creo que todos los que hemos escuchado esta tarde vuestras palabras eh, tenemos muy claro que tenéis una vocación maravillosa y una lengua común. Que yo ya no me atrevo a decir que os habéis alejado de ningún sitio, sino que os habéis aproximado a nosotros y que es un gozo teneros aquí en español, escribiendo en español y aportando todo lo que traéis. Así que nada, hasta aquí creo que podemos llegar. Muchísimas gracias al Cervantes, al Festival Eñe, a todos ustedes por estar aquí esta tarde y por supuesto a vosotros. Muchísimas gracias.